era el joven policía que cuidaba al entonces Área Chica en la residencial o condominio Viera por órdenes del Poder Judicial. Un 30 de enero del año 2017 tomó la decisión Lira de desaparecer y Chica de fugarse. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al policía Marvin Enrique Ponce a desaparecer junto con el señor Chicas? Buenas tardes, es un placer saludarlo y nos gustaría que usted nos contara su versión, su historia, por qué tomó esa decisión. Buenas tardes, don David Romero, para mí es un placer estar y hablando con usted y en su canal, en su medio de comunicación. Bueno, primeramente darle gracias a Dios porque él me ha permitido estar con vida hasta el día de hoy, y hoy he tomado la decisión de poder hablar de la versión que algunos medios de comunicación han dado, que son falsos. Primeramente, sobre lo que se salió en los medios de comunicación, que lo hicieron famoso como algo porque primeramente yo en ningún momento agarré dinero, como se decía en los medios de comunicación, que el señor Arias Chicas me ha dado 1,000,000 de lempiras, que es algo falso. Pueden indagar, investigar todo lo que en este, hasta el momento hoy, en mis cuentas, en mi vida, en mi familia, y no van a encontrar ningún peso, lo que van a encontrar son jaranas. En ese momento me dice que yo me fugo con él, mentira, en ningún momento. Y para el dado caso, en la Secretaría de Seguridad, yo estoy en ese momento asignado a la Unidad de Asignaciones Especiales en Catamarca, a mí me dan una nota, me mandan asignado a la seguridad personal del señor Arias Chica. En ningún momento me explican y me dicen el motivo que el señor tiene medidas cautelares. No me doy cuenta, voy nulo. Yo estoy llegando a Casamata recién, porque yo estaba asignado a la seguridad sector María Rosa de Gol. Y yo llego recién, lo más tenía de estar en Casamata, eran 3 meses de estar ahí. Y me dan el acuerdo que me dicen que voy asignado a la seguridad personal del señor Arias Chica. ¿Qué? Pero no me explican, yo voy nulo. Voy a, como quien dice, sin fusil a la guerra. Nosotros trabajamos, dos compañeros ahí, trabajamos 8 y 8. Él viene y el señor, una persona que los trató como lo recibí ahí, no parecía que el señor tenía problemas. Y nosotros ahí en el lugar trabajamos normal. Ese 30 día lunes, yo estoy libre. Ese día a mí me tocaba salir libre. El señor, trabajábamos nosotros normal. El fin de semana, el policía que estaba en turno, el viernes él lo despachaba. Nosotros, yo y el otro compañero, nosotros salíamos libres. Nosotros lo trabajamos en la semana. Porque igual yo no me doy cuenta que el señor tiene medidas cautelares. Ajá. ¿Aló? Sí, me estamos escuchando, sí. ¿Sus compañeros lo despacharon? La señal, creo que no le escucho mucho. No, estamos pues bien. Pues sí, don David, la situación fue así. En ningún momento yo recibí dinero del señor Arias Chica. Y hoy, bueno, he pagado las consecuencias. Esto tiempo que he pasado ha sido difícil para mí, porque después de tener un sueldo, quedar sin nada, quedar prácticamente en la calle, como se dice, yo hoy, al día de hoy, yo no puedo encontrar trabajo, porque mis antecedentes están manchados. Yo voy a conseguir, a pedir chamba ahí de guardia, me piden mis antecedentes policiales y yo no puedo trabajar. Hoy sobrevivo trabajando en el campo, ganando 100 empiras los días que hay, y manteniendo a mi familia con lo poquito que puedo ganar y recojo. Y he tomado la decisión de dar declaraciones a porque yo sé que usted es una persona seria, y en ningún momento yo recibí dinero.
eso, hay un Dios en los cielos. Yo le puedo mentir a usted y a cualquiera de sus periodistas, pero a Dios no le voy a mentir. Él sabe y él ve lo injusto que ha pasado. En el caso mío, me han dado de baja de la policía sin un peso, me han mandado sin derechos, sin nada. Trabajé 9 años en la institución y pueden verificar, puede usted indagar mi hoja de servicio en la policía y no va a encontrar una mancha, no va a encontrar una amonestación, tan siquiera verbal. Vengo de familia honrada, mi familia es conocida y con principios cristianos, gracias a Dios. Y en ningún momento, en ese momento yo sentí, bueno, temor cuando yo me doy cuenta de que el Señor tiene medidas cautelares y que ha estado la fuga. Como humano me sentí engañado, me sentí frustrado porque en ningún momento yo me doy cuenta de que el Señor tiene medidas cautelares y que el otro compañero que está, él ya estaba asignado. Cuando ya pasa eso, que el Señor, yo le digo a él, a mi compañero que no está, él me dice, Ponce, me dice, este señor tenía medidas cautelares y tenés clavo. En ese momento, mi vida, en ese momento se me vino, se me nubló la mente, me se nublaron los pensamientos, no hallaba qué hacer. En mi servicio de 9 años nunca había tenido un problema, nunca había sido denunciado. Y en esos momentos uno se siente impotente. Yo me sentí, como le digo, frustrado. No hay qué hacer. La única forma que dije yo, me voy a ir y me voy a presentar con un abogado, voy a buscar un abogado. Busqué un abogado. Le expliqué el motivo, cómo habían sucedido las cosas. Y me dice, este es un caso difícil, porque mira, que esto y el otro. Y yo, ¿cómo dinero? Me dice, yo sin ningún peso. Le digo, yo no tengo dinero, voy a conseguir, me dice, le di 5,000 pesos a él, que en esos días habían pagado, el sueldo me había caído porque había ganado, en ese momento 30 ya habían pagado, ese día, ha sido el día difícil, ese momento yo estoy cumpliendo años, el 30 de enero, estoy cumpliendo años, y me ha pasado ese día, yo le expliqué al abogado, le di 5,000 lempiras, empecé a indagar él y me dice, no tenés orden de captura, me dice. Andaba en la fiscalía, en los juzgados y en ningún lado hay nada, me dice. Pero estate pendiente, me dice, al haber algo en contra tuya, yo te presento, arreglamos y te presento yo, me dice, para que decirle, yo estoy dispuesto a enfrentarme a la justicia, le digo, porque yo en ningún momento he recibido dinero, que eso es lo que a mí me da la fortaleza, me da la valentía de decir y decirle, de investigar, que pueden hacer lo que quieran, investigar. Hoy yo no tengo dinero, no tengo un peso en la bolsa para pagar un abogado y enfrentarme a limpiar mi honor, a limpiar mi expediente para salir después, porque hoy no puedo yo ni tan siquiera de guardia de seguridad, que es lo que puedo hacerlo, porque no soy profesional, no terminé mis estudios secundarios. Y esos han sido mis motivos en estos años. Yo, este tiempo que ha pasado, más de un año, yo estoy trabajando en el campo, tratando de sobrevivir, porque no hay otra. Hoy tengo las intenciones de buscar un abogado o alguien para poder enfrentarme a la justicia, dar mi versión y que investiguen. Que hagan lo que ellos tengan que hacer, dinero no van a hallar, no me van a hallar una mancha, no me van a hallar dinero donde quieran buscar. Y pueden investigar lo en este año que he hecho, lo que van a encontrar son jaranas, porque tenía préstamos pendientes, tenía una moto que la tenía en crédito y ahí está, pendiente, más bien me la quieren quitar, porque ¿de dónde voy a pagar hoy? Sí, cuando usted toma la decisión de irse, ¿realmente es por temor? ¿Tuvo miedo? ¿Por qué en ese momento no enfrentó más bien usted a sus superiores que llegaran? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que realmente usted, si usted no debía nada, si usted no fue cómplice, ¿por qué no esperó en ese momento, Marvin? Dígame, don David, no le escucho mucho. Vamos a ver si me escucha hoy, Marvin, tranquilo, vamos a ver. ¿Por qué en ese momento, o sea, el 30 de enero, que es el día en que se da la fuga,
Si usted sabía perfectamente, usted no participó, usted no fue cómplice, ¿por qué se va? ¿Por qué no se quedó a esperar a enfrentar en ese momento a sus superiores y a la misma policía? A los mismos juzgados. Don David, hoy yo recapacito, yo lo pude hacer en ese momento. El temor, el miedo, puta, de decir, puta, me iban a aplicar todo, me iban a... En ese momento yo pensé, voy a pagar algo que no le he hecho. Me voy a asesorar y lastimosamente me asesoré mal, no hice lo correcto, yo sé, yo hoy recapacito. En ese momento no tenía la sabiduría de Dios, porque hoy gracias a Dios ando en el camino de Dios y en ese momento yo sé que lo hice mal, yo actué mal, porque en ese momento yo podía enfrentarme porque estaba libre y estoy limpio, pues. No tenía nada que esconder, lo hice mal, humanamente somos humanos, cometemos errores. Y en ese momento me pudo más el temor y el miedo, pues, de llegar ahí y que vinieran y caer preso por algo que no había hecho. Ese momento yo le doy sincero, yo sentí miedo. Me explicó y me dijo, esto pasa, este señor fue el que se fugó, porque él iba a audiencia. Me dice, él va a audiencia y él tiene clavo, dice, y por eso se fue. Marvin. Ahí yo me doy cuenta, yo ahí es donde viene, como le digo, ahí es donde se me nublan las ideas, se me nublan los pensamientos y el miedo y el temor. Yo tomo la decisión de salir del lugar. Marvin, dos cosas. Usted dice que los viernes sus otros compañeros que lo cuidaban lo dejaban salir al señor, los viernes. Sí, el señor. Sí, le escucho. En los fines de semana de los policías que estaban ahí anteriormente. Yo me di cuenta ahora, después me di cuenta que lo de los policías, ellos no pasaban el fin de semana con él, él quedaba libre, él se iba para una hacienda con Mayagua. Bien, lo otro, el boletín de la policía en ese momento dice que usted abandonó su servicio de protección, que dejó en el lugar botada su arma de reglamento, una pistola 9 milímetros, y que luego se dio a la fuga acompañando al señor Arias Chicas, quien gozaba de arresto domiciliario. ¿Qué dice usted sobre esto que señaló la policía en ese momento? Yo con él no salí. Yo, ¿cómo iba yo a poner mi vida, mi trabajo en riesgo y hacer eso? Si yo me doy cuenta de eso, yo lo primero que hago es informarle a mi superior y prácticamente detenerlo ahí, pues, porque yo no iba a poner en riesgo mi vida, el dinero. No lo es todo en la vida. Para mí había muchas cosas, mi familia, mi trabajo, que gracias a Dios, a la institución, que yo ahí de ahí comía, de ahí comía, ahí vivía y no podía hacer eso. No iba a ser yo cómplice de alguien y me iba a poner en riesgo por un poco de dinero, mi libertad, mi trabajo. Sí, no salgo yo, la arma la dejo ahí. Yo entrego a mi compañero, que él estaba, el que me iba a relevar, yo le entrego mi equipo y mi arma a él. Sí, ¿y su compañero se dio cuenta de la fuga o hasta que llegó con usted? No, yo le hablé a él. Sí, ¿en qué momento usted le entrega el arma a él? En el momento de que yo le entrego el arma, ¿sí? En el momento que él llega a recibir turno, yo le entrego el arma a él. Ah, ya. Sí, yo el arma no la llevo, yo la dejo ahí. Pero el tema es que él recibe turno sin que el señor Chicas esté ahí, pues. Dígame. O sea, su compañero recibe el turno, pero ya el señor Chicas se había ido. Sí, ya cuando el compañero mío llega, ya el señor se ha ido. Y los familiares, los familiares de Chicas han tenido comunicación con usted, porque él ya está detenido, pues, en España. No, conmigo no han tenido comunicación nadie de ellos, y yo me di cuenta por las noticias que lo habían agarrado, pero no, yo con ellos, solo a él, con él el único que convivía ahí, porque él vivía prácticamente, él solo, ahí solo vivía con la aseadora, con él conviví yo con la esposa. Yo el único momento que hablé cuando yo le llamé a ella y le dije yo, pucha, lo que ha hecho este señor conmigo, me ha arruinado mi vida, me ha dejado sin trabajo, le digo, me ha dejado con problemas, y puta, él en otro tiempo él lo hubiera hecho, mejor explicado él a mí, le digo, yo estoy nulo, pues, ahí
tanto la dirección, ellos no me explican, no me reúnen y me dicen, Ponce, mira, usted ha asignado a este señor, tiene esto y esto, él está por medidas cautelares por esto y esto. Yo no iba a investigarlo a él, yo lo iba a cuidar. Eso me dan, esa nota que ellos me dan ahí, me dicen de seguridad personal, yo entiendo, es a cuidarlo a él, a cuidarlo porque es una persona, digo yo, importante. Sí, y usted tiene la nota ahí donde su jefe le autoriza que vaya a darle cuidado personal y no le explica nada más, tiene esa nota usted. O sea, que andaba de seguridad, usted él creía. Mire, sí, la nota yo ahorita no la tengo aquí, pero sí yo la puedo conseguir, yo tengo la nota. Sí, porque esa nota le salva a usted de su responsabilidad, porque en efecto... Lo asignaron como seguridad. Usted dice, como seguridad, no para que fuera porque... Y nunca le explicaron que él tenía medidas cautelares. Sí, no, a mí no me explican. A mí no me explican y hoy por eso yo he tomado la decisión de hablar, pues, porque injustamente he caído yo ahí, me han pisoteado. Es cierto, soy una persona humilde, pero también tengo valores y ante el pueblo, ante la comunidad, ante Honduras, yo he quedado como un policía pícaro y no es así. Pueden investigar mi carrera policial, los años de servicio que yo estuve en la institución, y no van a hallar lo que es un informe en contra mía, porque yo siempre fui puntual, yo no me gustaba ni que me llamaran la atención por un minuto estar antes de la hora que yo me presentara. Yo me trataba de ganar, de ganarme el sueldo y hacer mi trabajo. Y ahí la secretaría, ahí la dirección, ahí ellos no le explican al policía, no me explican a mí, no me dicen esto y va. Pues como un ejemplo le pongo, usted manda a un periodista y le dice, vaya, sáqueme esa noticia, pero no le dice qué noticia es. Así me mandan a mí. Me mandan ahí a cuidarlo a él, darle seguridad. Digo yo, tiene enemigos o algo. Ese es mi trabajo. Sí, ¿usted piensa presentarse a los tribunales de justicia? No, sí, yo estoy en todas las intenciones de presentarme, de dar la cara. Ya. ¿Y para cuándo pretende usted más o menos hacer esa gestión? Porque definitivamente no puede vivir en la clandestinidad toda la vida. Así es, don David. Yo no puedo estar escondiéndome de algo que no he hecho, pues. No he matado a nadie, no le he robado a nadie. No he hecho algo para que merezca yo estar pagando las consecuencias que hoy estoy viviendo, como le digo. No tengo ni un trabajo, pues no puedo ni de guardia conseguir chamba, pues, porque ahora usted sabe que todo, a donde usted vaya, le piden los antecedentes policiales y penales. Y yo, ¿cómo voy a presentar si no los tengo? Sí, ¿cómo no? ¿Y no puedo ser una persona, ando con temor siempre, aparte de eso, ando con temor porque usted sabe cómo está el país, la gente por dinero, pues, mejor lo escuchan que este agarró 100,000 pesos, ya lo van a buscar para pelar, y más lo que decían algunos medios ahí, que juran, que dicen que me dieron 1,000,000 de lempiras. Quiero, Marvin, que nos aclare algo. Al momento que el señor Chica se va, ¿usted lo vio en ese momento ahí en la casa de habitación? No, de... lo miro. No, en ese momento yo no lo miro. Ahí se hundió. Don David, no lo miro a él. Pero no, cuando no me usted llega y no lo ve, cuando usted llega y no lo ve, ¿qué pasa? ¿Qué no, se pregunta cuando usted? Cuando yo llego a donde él, allá al lugar, a la casa donde está, y no veo el carro, yo entro. Y yo tengo llaves del cuartito ahí donde dormimos y entro adentro y miro y no hay nadie. Y empiezo a llamarle, no me contesta, apaga el teléfono. Entonces en eso la aseadora yo le pregunto a ella. Y me dice, no, él salió. Y entonces le digo yo, ¿tiene el número de alguien, de la esposa de él? Y me dice, entonces me da el número de la esposa y yo le llamo a la esposa y le empiezo a preguntar yo y me dice, no, me dice, yo no he tenido contactos con él porque según entendí yo, él ya no vivía con la mera esposa, tenía otra, no sé si era amante, no sé. ¿Pero quién le recibía el turno a usted? ¿Quién le entregaba? Yo le entregaba al policía Zambrano. No, ¿a usted quién le entregaba? Zambrano. Dígame. ¿Quién le entregaba el turno a usted? El turno de servicio ahí. No, sí. Es que el otro policía era de Zambrano, el apellido Zambrano. El que ella estaba dos, él y yo y el policía Zambrano. Sí. ¿Y Zambrano dónde estaba? No estaba de turno, le entregó a Zambrano. No, fue.
Él estaba de libre, él estaba de libre ese día. Sí. Pues que el que estaba en servicio era yo.